Chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Monsalve. Hoy les vengo con un video súper diferente. Y es que como les he estado hablando sobre Australia, me gustaría ya empezarles a hablar un poco de otras cosas. Y qué mejor que me empiecen a conocer un poquito. Entonces voy a hacer el video de las 50 cosas sobre mí. Yo sé que muchos youtubers hacen esto, pero me parece una muy buena forma en la que ustedes me pueden conocer un poquito y así. Tal vez podamos tener cosas similares. Empezamos con el video. Yo 1.64, o sea, ni muy alta ni muy bajita. Yo creo que está bien. Cuando me dicen algo, yo me quedo como pensando en el infinito y me pierdo. Me gusta mucho que me rasquen la cabeza y me hagan cariñitos y ay, me quedo ahí. Me encanta. Una vez empiezan ya, es como, siga. Soy muy mala haciendo cálculos rápidos. Es como que si me dicen, Nati, ¿cuánto es esto? Más esto, más esto. Y para poder sacar el total de esto, no, soy súper mala, soy Piscis. Entonces no me dejen los cálculos rápidos a mí. También tengo alergias momentáneas, entonces podemos estar hablando súper bien. Cuando de un momento a otro me aparece un rojito por aquí, y luego de un momento a otro se desaparece, y luego me aparece por aquí, y luego por aquí, y así termino roja por todos lados, o pues se me desaparece. He visto Juego de Gemelas más de 10 veces y me sé los diálogos. Me gané un pollito en una carrera y se murió de frío. Soy arquitecta. Soy mitad paisa y mitad costeña, porque mi mamá es costeña, pero yo nací en Medellín y mi papá es paisa, pero yo me siento mitad costeña. Mi trauma cuando era chiquita es que tiré una niña por las escaleras del polideportivo del colegio y fue sin culpa, pero el día siguiente cuando estaban llamando a lista el nombre de la niña que yo había empujado, todo el mundo volvió a mirar como la culpable. 7 años después llegó el karma a mi vida, porque estaba haciendo un trabajo en parejas y yo iba a coger un lápiz que se me había caído y una niña con la que yo estaba me empujó. Entonces me hice una cicatriz aquí en la boca y por eso es que siempre parezco que estuviera haciendo pucheros. Cuando era pequeña no me gustaba el aguacate. Mi mamá me decía, como a mí me encantaba patinar, que los patinadores comían mucho aguacate. Entonces yo me lo comía súper feliz, súper engañada. Pero ahora me encanta. Cuando habían fechas especiales, mi primita y yo hacíamos bailes como reptiles. Le tengo pánico a los reptiles, a los tiburones, pero me encanta buscar en YouTube como ataques de tiburón, ataques de cocodrilos. Me encantan las cosas astrales. Me gusta saber sobre las estrellas, las constelaciones, la luna, y muchas veces también creo en los signos zodiacales, entonces de vez en cuando me leo el horóscopo. Me gusta casi todo tipo de música, desde salsa, vallenato, merengue, tecno, reggaetón, rock, pero no me gusta el metal ni nada pesado. Mi color favorito es el azul. Tengo letra niña de primaria. Es más, yo creo que una niña de primaria tiene mejor letra que yo. Mascota, tuve un pez que se llamaba Nemo. Tuve el pollito que ya les conté, que la llamé Panchita. No sabía si era hombre o mujer. Bueno, no importa. También tuve 3 hámsters y uno de ellos, los papás, éramos 20 personas en la universidad. Y mi perrito Lucas, que lo amo y lo extraño tanto. Tengo una ceja mona y una ceja café. El chocolate negro me da migraña, entonces me encanta el chocolate blanco. Soy obsesionada con las cajitas para organizar. No hay cajitas. Soy súper sensible con los olores. Puedo sentir lo rico del perfume de las personas, o puedo sentir lo que están cocinando, pero también siento la pecueca del lado. Me encanta conocer música nueva. Me encanta, me recontra encanta bailar. Todo el tiempo necesito estar escuchando música y para todo me muevo. Bueno, aquí les va algo muy personal, pero se va a quedar entre nosotros, y es que me encanta dormir desnuda. Esto ha sido un problema con mi mamá, porque mi mamá decía que si en algún momento pasaba un terremoto, pasaba alguna urgencia, me iba a tocar salir así, pero me encanta. Prefiero el calor que el frío. Me encanta la sal. No he probado la comida y de una vez ya le voy echando sal a lo que sea. Me encantaría diseñar y construir mi casa. Tengo que usar gafas, pero nunca las uso, así que siempre me van a ver en primera fila del salón. O bueno, eso trato, pero casi siempre me quitan el puesto. Soy súper emocional. Lloro porque vi una película, lloro de felicidad, lloro por el arte. Me encanta llorar, no sé. Amo las suculentas, me parecen las plantas más agradecidas del planeta. Y son súper lindas para decorar, pero antes las mataba por mucho amor. Mentiras, por mucha agua, pero es que yo pensaba que se veían más bonitas. Me gusta dormir tapándome la cara, con las manos, con la almohada.
almohada o con la sábana enrollada, con lo que encuentre. Me gusta mucho la comida que tiene ajo. Me gustan los perfumes, especialmente dulces y también los cítricos. Antes no me gustaba la comida de mar, pero ahora viviendo en Australia me encanta. Amo los animales con todo mi ser, pero a veces soy súper nerviosa porque voy a tocarlos y como que de tanta ternura los aprieto tanto que algunos de los perritos que yo toco como que hacen y el dueño me mira como ¿qué le hiciste a mi perro? Pero los amo. Una cosa en la que van a estar en desacuerdo conmigo es que no me gustan casi las costillas ni las alitas. Y es porque no me gusta como ruñir o morder mucho para poder llegar al hueso y sacar la poquita carne que tiene. No me gusta ruñir. Me gustan mucho las películas de amor. Estoy enamorada de la idea del amor. Y siempre que voy a ver películas, le pregunto a mi familia o a mis amigos como ¡ay! ¿Podemos ver una película de amor? Y todos son como ¡otra vez! Entonces nunca tenemos una película. Siempre que no quiero cocinar, digo, vamos por un sushi. Me encanta viajar. No tiene que ser al otro lado del mundo. Es irónico porque estoy acá en Australia. Pero si estuviera en Medellín, Colombia, así sea al pueblito más cercano, me lo disfruto y lo amo. Me encanta viajar. El olor a palomitas y pintura me gusta muchísimo. Cuando veo brasileros aquí en Australia, lo primero que hago es decirles algo en portugués porque me encanta hablarles. Eso no me ayudaba muchísimo al principio porque no podía practicar mi inglés. Me encantaría usar mis pies como si fueran unas manos más y poder tener control sobre ellos, poder agarrar cosas, no sé, me encanta. Tengo un numeral o una tablita de hacer triki en mi kumbamba o mentón porque cuando era chiquita estaba jugando a hacer Shakira y me caí de las piernas de mi mamá. Mírenla, mírenla. Imagínensela. Hablo dormida. Una vez levanté a mi mamá diciéndole vamos a jugar. Y cuando mi mamá me contó eso, eso debía haber sido súper terrorífico. Además, también soy sonámbula. Como 3 ocasiones en mi casa. Una vez intenté salir de mi casa. La otra me levanté a bañarme a las 4 de la mañana. Y la tercera ya me metía en plena madrugada. Y todo esto no me acuerdo cuándo lo vi. No me gustan las películas de terror, ni tampoco las historias de miedo. Soy la persona más cobarde de este mundo, la más nerviosa. Soy como Coraje, el perro cobarde. Me encantan los deportes. Me invitan a jugar voleibol, no sé mucho, pero voy. Estuve en básquetbol, también estuve en fútbol. Me encanta cualquier deporte al que me inviten. Vamos a nadar, vamos a hacer esto. Pero mi favorito siempre va a ser el patinaje. Me gusta muchísimo compartir lo que me encanta de comer, pero no puedo soportar ni tolerar cuando alguien me está robando comida sin pedirme permiso. Soy como un perrito celoso, como no metas tu mano en mi plato. Esto fue todo por hoy, ya me conocen un poquito más. Cuéntenme si a ustedes les pasa algo parecido a lo que me pasa a mí. Si les gustó, dejen sus comentarios, dejen su like y también recuerden seguirme en mi red social Instagram. Recuerden suscribirse para que sigamos conectados y nos vemos en el próximo video.